Hare Krishna, Namaste. Es un honor participar hoy aquí en este Día Internacional del Yoga con una pequeña presentación para acercaros al Ayurveda, la ciencia hermana del yoga. Mi nombre es Sara Sheikh, y desde hace bastantes años me dedico a dar clases de cocina ayurvédica y clases sobre Ayurveda, en las que el enfoque está siempre en poder incorporar las enseñanzas de esta milenaria ciencia en nuestro día a día. Ayurveda es una ciencia, un conocimiento muy amplio. Hablamos del océano de la Ayurveda. Hoy, como una introducción al tema, he preparado una presentación en la que vamos a hablar de las ventajas de entender tu biotipo o prakruti según Ayurveda. Espero que os sea de utilidad. Vamos a lanzarnos al tema. Muy bien. Cuando descubrí yo la Ayurveda en el año 2006, la verdad es que nadie hablaba de esta ciencia, por lo menos en mis círculos. Y sin embargo, con el paso del tiempo se ha instalado en el día a día de muchísimas personas gracias a la estabilidad que brinda su enfoque intuitivo e íntimo de la vida. La verdad es que vivimos tiempos frenéticos. Siempre estamos corriendo de un lado para otro con algún aparato electrónico en la mano. Hacer y estar ocupado es un poco nuestro modus operandi, por defecto. Y lo que ocurre como consecuencia es que nuestra esencia verdadera queda aturdida y abandonada. En nuestro día a día nos hemos alejado de la norma biológica. Se nos ha olvidado cómo comer. No sabemos estar sentados si no es en una silla. No respiramos bien. No sabemos esperar sin estar scrolleando en el teléfono. Y hay mucha gente que no va al baño sin tomarse un café. Nuestros rituales giran en torno a adicciones. En vez de recargarnos y respetarnos, siempre estamos optimizando nuestra eficiencia, sobreviviendo a base de adrenalina y el subidón que nos brinda la tecnología. Actualmente existen científicos en todo el mundo buscando la fórmula para la salud perfecta, esa píldora mágica que solo refleja la estrategia de talla única de la ciencia occidental. Sin embargo, la verdad es que no existe una fórmula mágica. La vida es compleja y sutil. Lo que sí existen son consejos sencillos que hacen que nuestras vidas sean más fáciles de navegar y, curiosamente, las más efectivas tienen miles de años de antigüedad. El bienestar o wellness está un poco cerrando círculo y estamos volviendo a la naturaleza porque somos naturaleza y pertenecemos a la naturaleza. Todas las tradiciones medicinales antiguas reconocen esto precisamente. Los cinco elementos de los que vamos a hablar que existen en la naturaleza también existen dentro de nuestros cuerpos físicos y de nuestras mentes. Entonces, Ayurveda nos brinda esa necesidad de reconectar con nosotras mismas a un nivel profundo. Ayurveda nació de la misma civilización que el yoga. Y ser un yogi es poner en práctica la sabiduría de la Ayurveda en tu día a día. Lo que nos aconseja el Ayurveda, que tiene un rodaje de 5.000 años, son cosas que quizá ya tengas incorporadas de alguna manera en tu vida sin darte cuenta de su conexión con el Ayurveda. Si conoces las bolitas energéticas, los elixires, el mindfulness, cualquier cosa
en la que lleve cúrcuma o relacionada con cúrcuma, la meditación, la fitoterapia, los probióticos, la homeopatía, el ayuno intermitente, la acupuntura, los zumos, los ritmos circadianos, activar semillas, la leche dorada, el yoga, pranayama, los chakras, mantras, enemas, todo esto es Ayurveda. Todos tienen su raíz en la Ayurveda, pero deben de mantenerse dentro de su contexto para que realmente nos puedan ayudar. Ninguna de esas cosas por sí solas va a solucionar todos nuestros problemas. Entonces hay que buscar un equilibrio para que estos recursos nos puedan beneficiar. El equilibrio no significa perfeccionismo neurótico, sino que es ese punto clave en el que te encuentras a gusto, te sientes bien y tienes suficientes recursos y reservas para sostener tu actividad que llevas al día a día sin agotarte. Ayurveda significa la ciencia de la vida. Ayur es vida y Veda es ciencia. Yo suelo decir que la Ayurveda es un poco el libro de instrucciones para nuestro día a día, para nuestra vida material. Y una diferencia importante y me parece muy valiosa entre la Ayurveda y otras medicinas holísticas es que el optimizar y conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo físico y de nuestra mente siempre en Ayurveda está al servicio de poder trascender la vida material y conectarnos con nuestra verdadera esencia o alma. Siguiendo con la comparación con un libro de instrucciones, si te compraras un aparato electrodoméstico para la cocina, es posible enchufar una batidora, por ejemplo, y más o menos sin abrir la libreta, hacer que funcione. Y sin embargo, dedicar un poquito de tiempo a entender qué botón hace qué y qué otras funciones quizá un poco escondidas nos brinda la máquina, al final hace que ese poquito tiempo de estudio merezca la pena. Con Ayurveda es lo mismo. Nuestros cuerpos son nuestros vehículos, el vehículo de nuestra esencia. Entender qué modelo de vehículo nos ha tocado nos ayuda a navegar mejor los posibles retos que nos lanza la vida. Por mucho que controlemos nuestra dieta y nuestro estilo de vida, hay innumerables cosas que no podemos controlar. Entender cómo reaccionan nuestros cuerpos ante las diferentes situaciones, por ejemplo, climáticas a lo largo del año, nos ayuda a ir adaptando nuestra dieta y nuestro estilo de vida y nuestra manera de enfocar lo que ocurre en lo que yo llamo la bella danza cíclica de la vida. Es entender las señales que el cuerpo te está enviando y encajar lo que está ocurriendo en tu naturaleza interna con lo que está ocurriendo en la naturaleza que nos rodea. Vivir Ayurveda no es solo tomarse unas hierbitas y esperar a que funcionen. Ayurveda nos anima a que seamos participantes activos en nuestro bienestar. Y para hacer eso bien, tenemos que entender cuál es nuestra relación con los elementos de los que nos componemos tanto nosotros a nivel físico como toda la creación material. Ayurveda habla de cinco elementos, desde el más sutil, que es el éter, hasta el más burdo, que es la tierra. Y en medio tenemos el aire, el fuego y el agua. Esos son los cinco elementos. Éter, aire, fuego, agua y tierra. A su vez, esos cinco elementos se agrupan en tres doshas o energías: Vata, Pitta y Kapha.
Vata está compuesto por aire y éter, por lo tanto es una energía liviana y móvil. Pita está compuesto por fuego y agua, por lo tanto es una energía, un dosha caliente de transformación. Mientras que Kapha está compuesto por los elementos tierra y agua. Es una energía estable de construcción. En términos científicos contemporáneos, diríamos que Vata es la energía catabólica de destrucción. Pitta es la energía metabólica de cambio y transformación, mientras que Kapha es la energía anabólica de construcción. Según Ayurveda, cada uno de nuestros cuerpos es totalmente único. No nos adscribimos a la teoría de la talla única, que es la que se utiliza en Occidente. Todas las ciencias orientales realmente reconocen que nuestros cuerpos y nuestras mentes son totalmente únicos y por lo tanto para mantener la salud debemos de adoptar medidas un poquito diferentes unos a otros para honrar ese equilibrio o esa proporción única de los cinco elementos en cada uno de nuestros cuerpos. La palabra prakruti en sánscrito significa o describe esa constitución única de cada uno de nosotros. Esta constitución se determina en el momento de la concepción. Por lo tanto, es una constitución genética y no cambia a lo largo de nuestras vidas. Esa constitución genética es la que determina la proporción de los cinco elementos y por tanto de los tres doshas en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Mantener esa fórmula o esa proporción de energías y elementos es lo que nos va a dar el bienestar. Cuando uno de esos elementos o más de uno de esos elementos se aumenta más allá de la proporción que determina nuestra prakruti, entonces es cuando empezamos a manifestar síntomas de malestar. Entonces, la búsqueda del equilibrio está siempre en entender cuál es la proporción de esos elementos en tu cuerpo y tu mente y buscar siempre mantener esa proporción que describe Prakruti, el biotipo. Aquí tenemos tres imágenes que, un poco exageradas de tres cuerpos que representan cada uno de esos doshas. La chica que está de pie podría ser un ejemplo de una persona en la que predomina Kapha dosha, los elementos tierra y agua. La mujer de en medio, en blanco y negro, sería un ejemplo de una persona en la que predomina el aire y el éter, Vata dosha. Y la mujer que está sentada en el suelo podría ser un ejemplo de un cuerpo en el que predomina Pitta dosha, los elementos, sobre todo fuego, en un pequeño sustrato de agua. Entonces, para determinar nuestro biotipo o prakruti, lo que miramos son cualidades o características que se mantienen estables a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, la estructura ósea, que en el caso de una persona vata va a ser más liviana y más estrecha, mientras que una persona pita va a tener una estructura ósea mediana. Y una persona en la que predomina Kapha dosha va a tener una estructura ósea más amplia, con los huesos más pesados. Una persona puede ganar o perder 10 kilos a lo largo de su trayectoria vital. Ese no sería un factor que miraríamos para determinar la prakruti. Lo que miramos es estructura ósea, color de piel, color de ojos, cosas que se mantienen estables a lo largo del tiempo. Vamos
Vamos a hablar un poquito de cada una de estos, de cada uno de estos doshas, y que sepáis que es posible que en una persona no predomine un solo dosha. Es muy habitual que en nuestra constitución genética nos compongamos por dos doshas principalmente, o incluso tres. Es más raro tener una proporción igual entre los tres doshas. Pero es muy habitual ser vata, pita, pita, vata, por ejemplo, o kapha, pita. Es decir, que haya dos de esos doshas que predominan en ti principalmente, y el tercero siempre está, aunque en menor proporción. Las personas con... Ay. Esto lo cortamos, ¿vale? Entonces, conocer la constitución de una persona es conocer sus tendencias. Si una persona conoce sus tendencias, puede tomar medidas para tenerlas bajo control. Una persona que sabe que tiene tendencia a pasar frío no tiene más que salir de casa con unas mangas largas para abrigarse si refresca el día, ¿no? Entonces, conocer tus tendencias constitucionales te capacita para encontrar el equilibrio en tu día a día. Al conocer tu prakruti, tu constitución genética, podrás sincronizarte con la naturaleza verdadera que te pertenece. Podrás honrar y desarrollar tus virtudes, enfocarte en tus retos y además redireccionar tendencias que te hacen daño. A veces hay, bueno, muchos tenemos tendencia a autosabotearnos, ¿no? Entonces, entender estos juegos de la mente te va a ayudar a primero observarlos y con un poco de suerte subsanarlos. Y en cualquier estado de adversidad, conocer tu biotipo te va a ayudar a mantener la armonía a pesar de unas circunstancias complicadas. Pitta Dosha se encarga de la asimilación, de la inteligencia. Las personas en las que predomina Pitta Dosha tienen un sentido de la justicia muy desarrollado. Tienen tendencia al liderazgo, en equilibrio. En desequilibrio pueden tender a emociones calientes como la ira y el enfado, la envidia. Y desean controlar tanto las situaciones que pueden ser muy perfeccionistas. Cada dosha tiene su lado maravilloso y su lado en desequilibrio un poco más oscuro. Kapha Dosha es la energía del agua y de la tierra, ya lo hemos dicho. Por lo tanto, se encarga de la cohesión, del enraizamiento. En nuestro cuerpo se encarga de la nutrición, del crecimiento, de la lubricación, de la regulación de la grasa. Kapha Dosha es una energía pesada, lenta, fría y densa. Vata, sin embargo, es la energía del aire y del éter. Entonces se encarga de la creatividad, de la conexión. En el cuerpo se manifiesta en la respiración, en el movimiento muscular. Cualquier cosa que tenga movimiento está relacionado con Vata Dosha. Por lo tanto, Vata se considera el Maha Dosha, el gran dosha, porque es el único que tiene movimiento de los tres. Se encarga de la comunicación, de la flexibilidad, de la alegría, de la expansión, de la conciencia. Sus cualidades son las mismas que las del aire y del éter. Es seco, ligero, frío, sutil, móvil y transparente. En equilibrio, las personas Vata son muy espontáneas y muy flexibles, y sin embargo, en desequilibrio se dispersan demasiado. Empiezan mil cosas y no terminan ninguna. Sobre Kapha no he dicho, pero en equilibrio son personas muy estables que ni se dan cuenta que existe el estrés, y sin embargo, cuando se desequilibran,
esa estabilidad se vuelve tan estable que se estancan y no pueden arrancar. En equilibrio son personas muy amorosas, muy compasivas y sin embargo en desequilibrio tienden a la depresión y al retraimiento. Entonces, aquí hemos hecho una breve introducción a los elementos y a los doshas que están en la naturaleza que nos rodea, pero también son lo que definen nuestra naturaleza individual. ¿Qué ventajas tiene conocer tu biotipo según Ayurveda? La número uno es prevención. Ayurveda es una ciencia preventiva. Es mucho más fácil mantener la salud de un cuerpo que tener que curar un cuerpo enfermo. Entonces, una vez que entiendes la naturaleza de tu cuerpo y las cualidades que lo definen, es mucho más fácil buscar medicina prácticamente en todo lo que te rodea, porque todo lo que nos rodea tiene cualidades. Es decir, si estás estresada porque llevas un ritmo de vida demasiado rápido, una habitación en la que se respira calma y tranquilidad y quietud ya es medicina. Esto a mí me parece maravilloso de la Ayurveda, que al tener un enfoque cualitativo en vez de cuantitativo, que es lo que se estila en Occidente, realmente podemos, al observar las cualidades de lo que nos rodea, podemos encontrar medicina prácticamente en todo lo que nos rodea. Entonces, en Ayurveda no tratamos síntomas, tratamos a las personas. Y, por lo tanto, al entender a la persona es mucho más fácil mantenerla en equilibrio y que no se manifieste enfermedades. Otra cosa que es maravillosa de conocer tu biotipo es que puedes crear un ritual, una rutina diaria que te beneficie teniendo en cuenta cuáles son las cualidades de tu constitución. En Ayurveda, una de las pilares del bienestar es el dinacharya, la rutina diaria. A mí me gusta llamarlo ritual, porque la rutina es algo aburrido, mientras que el ritual es algo que se hace con conciencia. Entonces, al entender cuál es la energía que predomina en ti y qué energías predominan a lo largo del día, utilizando la ley de los opuestos, puedes ir creando un régimen diario que te mantenga radiante y estable. Un ejemplo rápido. Si predomina en ti o está Kapha Dosha en exceso, esa energía pesada de la tierra y lenta, y esto se está manifestando quizá en mucha congestión, por ejemplo, lo que buscaríamos para equilibrar eso son cualidades contrarias. Pues mo el movimiento sería una manera de alivianar esa pesadez de Kapha. Resulta que entre las 6 y las 10 de la mañana y las 6 y las 10 de la noche predomina esa energía estable de Kapha Dosha. Entonces, una sugerencia maravillosa sería hacer ejercicio, moverse durante esa franja horaria para alivianar Kapha Dosha. Ahí tenéis un ejemplo sencillo pero súper efectivo. Dieta personalizada. Ya hemos establecido que la Ayurveda reconoce que somos todos seres únicos en cuerpos que también son únicos. Esta estrategia de talla única occidental en la cual si las manzanas son sanas para todos, no es la visión ayurvédica. En Ayurveda nos damos cuenta de que como todos tenemos cuerpos diferentes, necesitamos diferentes proporciones de los cinco elementos para mantener la salud. Entonces, al entender tu biotipo, puedes customizar tu dieta para que sea óptima para ti en el momento del año en el que estás y en el momento de tu vida en el que estás. Realmente podemos afinar mucho dentro de la Ayurveda.
Para los que practicáis asana, es maravilloso que sepáis que ciertas asanas tienen efecto refrescante, por ejemplo, mientras que otras calientan el cuerpo. Entonces, cuando aprendes las posturas del yoga desde una perspectiva ayurvédica, puedes determinar qué posturas o qué asanas van a brindarte un bienestar óptimo. De hecho, dentro de la ayurveda utilizamos elementos del yoga, del hatha yoga, por ejemplo, como recursos terapéuticos. Es bastante habitual cuando doy consultas, pues además de recomendar un tipo de postura u otro, también recomiendo el uso de pranayama, todo dependiendo de cuál es el efecto que queremos conseguir. La vitalidad, utilizar o el enfoque ayurvédico en cuanto a la energía y la vitalidad tiene varias facetas, pero miramos mucho la salud suprarrenal. Entonces, Ayurveda busca apoyar las glándulas suprarrenales para encontrar fuentes naturales de energía. Y así te puedes mantener activa o activo y hacer lo que realmente amas sin acabar agotado al final del día. Belleza. Nuestra visión de la belleza en Ayurveda es totalmente holística e integral. Hablamos de una belleza que viene de dentro e irradia hacia afuera. Y es curioso cómo el realizar actos que pueden parecer superficiales, pues el cuidado de la piel o del pelo, por ejemplo, si se hace con la conciencia correcta, es una manera de aumentar el amor propio y por lo tanto llegar a conectarte con tu esencia, con tu verdadera identidad. El descanso. No es lo mismo irte a la cama que descansar. No es lo mismo dormir, cerrar los ojos que descansar. Os sorprendería cuántos desafíos vitales están conectados a una falta de descanso verdadero. Luego también la gente sufre mucho de sueños, de sueño interrumpido, intermitente. No acaban de llegar a un estado de descanso profundo. Entonces, Ayurveda, la verdad es que tiene muchos recursos para ayudarte a conciliar un sueño realmente reparador reparador y que sea pacífico y constante. La idea de la Ayurveda es entender cómo tu naturaleza interactúa con la naturaleza que nos rodea y así optimizar el vehículo en el que viajas para realmente conectar contigo misma o contigo mismo a un nivel profundo. Espero que esta pequeña charla os haya sido de utilidad y espero que mi fascinación con la Ayurveda haya quedado transmitida. Y que sepáis que realmente es una herramienta muy valiosa para todos, pero especialmente si estás en el camino del yoga, porque la Ayurveda te brinda precisamente las herramientas para fabricar una rutina diaria que vibra en armonía con las enseñanzas filosóficas del yoga. Muchas gracias por vuestro tiempo, Harina.